Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil Claro. La población de Tumaco se encuentra de luto, pues dos niños murieron al activarse un artefacto explosivo abandonado cuando se dirigían de la escuela a su casa en zona rural del municipio de Tumaco, en la costa pacífica de Nariño. Son dos hermanos de 9 y 10 años, ambos oriundos del municipio de Balboa, Cauca, quienes se sumaron a la lista de víctimas de las minas antipersonas en esta región del país, 7 días después de que los negociadores del gobierno y las FARC anunciaron un desminado. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @CMIlaNoticia.